Gabriela Huerta. Es considerada influencer de marketing digital y tecnología. Se ha desempeñado como directora de investigación de mercados en agencias como Havas Media y Clarus Digital. Tiene una certificación en relaciones públicas en medios digitales por la Universidad Nacional de Singapur. Actualmente es directora de marketing para Latinoamérica en Digiland, empresa de publicidad programática y servicios digitales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Gabriela Huerta. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por haberme invitado, por darme la oportunidad de que mi familia también esté aquí. Entonces, pues bueno, estamos aquí y pues vamos a aprender muchísimo. Además de mi trabajo, también pertenezco a ciertas comunidades que fomentan la educación en distintos temas, no únicamente mercadotecnia. He tenido la oportunidad de dar distintas conferencias en otros países. Ok. Apoyo al DataPop, que es una comunidad de científicos de datos en México, y también a Flu Marketing y a Superbrands, que son instituciones que se encargan de compartir conocimientos sobre marketing, posicionamiento y demás, tanto en México como en Latinoamérica. Ok. Me he dedicado a muchísimos años a la investigación de mercados y me gusta mucho aprender. O sea, yo creo que una vez que sales de la carrera, tienes mucho que aprender. O sea, apenas estás terminando una parte de tu vida y no puedes frenarte a que únicamente, ay, ya tengo mi título, y ya con eso ya me como al mundo y estoy preparado. No es cierto. Tienen que aprender todos los días. ¿Ok? Esta es un poquito la agenda de lo que vamos a ver. En resumen, vamos a entender al consumidor, los medios digitales, el análisis de dato, un caso de éxito y también unos pasos para aplicar el real-time marketing. Ok, esta es una foto mía de hace algunos años. ¿Y por qué yo decidí ser mercadóloga? En este día tan importante de leer al mercadólogo, yo quiero recordar por qué decidí dedicarme a esta profesión. Entonces, cuando se tomó esta foto, pues yo estaba pensando si estudiar comunicación o marketing. Entonces, pues ya tenía que escoger. Yo lo único que sabía era que me gustaba la publicidad, pero no estaba segura de a qué carrera irme. Entonces alguien me dijo, pues es que, o sea, en las dos vas a ver algo de publicidad, pero en marketing tú vas a entender al consumidor. Y sí, realmente, tú no puedes crear una buena publicidad sin entender al consumidor, sin entender a las personas, cuál es la pasión que los mueve, qué es lo que ellos necesitan, de qué se están quejando, ¿no? Entonces, toda esta parte de entender al consumidor viene más clara en mercadotecnia. ¿Okay? Recibe diferentes nombres, inteligencia de mercados, investigación de mercados, business intelligence, pero en pocas palabras se llama entender a las personas. Puede ser a través de técnicas cuantitativas, cualitativas, un poco de psicología, estadística, incluso un poco de Big Data. Ahorita Javier nos mencionaba un poquito este concepto. ¿Quién de aquí lo conoce? Big Data, ¿quién le suena? Levanten la mano. ¿Una persona? Ok. Bueno, entonces con esta charla les voy a compartir un poquito más sobre mi experiencia y para que les quede un poquito más claro este término. Estas son algunas técnicas de investigación de mercados. Estas las han visto en sus clases. Son un poquito para medios tradicionales, offline, ¿no? Un poquito IBOPE, focus group, etc. Pero, ¿qué pasa con estas técnicas? No sé, ¿nunca se han cuestionado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué tan exactos son? Un people meter de IBOPE, que te mide el rating de la tele. O unas encuestas. ¿No se han cuestionado tantas cosas que pasan detrás de estas fuentes de información? Hay un factor humano, que consiste en que la gente puede mentir en una encuesta, en una entrevista a profundidad. La gente olvida información. Imagínate, yo a ti te pregunto, ¿qué sitio navegaste el día de hoy?
A lo mejor te acuerdas de que viste BuzzFeed, pero la realidad es de que tú estuviste navegando en una cantidad de sitios que te mandaron, que subieron, que compartieron, pero no lo recuerdas. Y ahí está ese factor humano. Los estudios cualitativos toman muestras, o sea, tratando de adivinar a la población. Es válido estadísticamente, pero digamos, no estás tocando ciertas cosas que realmente están pasando con tu consumidor. Y pues la gente cambia de opinión todo el tiempo. O sea, a lo mejor si el día de hoy me hacen una entrevista y me piden, oye, ¿tú qué opinas sobre este tema? Pues así va a ser. Pero ¿qué tal si en 2 meses yo ya vivo una experiencia distinta y eso me hace pensar, pues no, ya mi opinión ha cambiado? Y también pues a la gente no le gusta participar. ¿Qué pasa cuando te hablan por teléfono y te dicen, oiga, queremos que nos ayude a participar en esta encuesta? Le cuelgas. O en la calle, llega un encuestador con todo el entusiasmo y te pide, oye, necesito tu opinión. Así, aunque sea una encuesta de 3 preguntas, pero no, le dices, no, mira, ¿sabes qué? Tengo mucha prisa, ya me tengo que ir. Entonces, a la gente no le gusta participar. Entonces, tenemos estas limitantes en las técnicas tradicionales de investigación de mercados. Ahí. Ok. La realidad es que la gente está todo el tiempo en su celular. Ahí estamos, ¿no? Todo el tiempo. En la aplicación que sea, llámese WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ahí estamos. Entonces, la oportunidad que tenemos es de que el cliente ya nos está diciendo ahí su opinión. Su opinión en tiempo real, su opinión más honesta, ya, en tiempo real, de distintas maneras. Nos está contestando un tweet, nos está indicando un like en Facebook de a mí me gusta el fútbol, etcétera. Ahí está. Ahí están los datos actualmente. En internet todo se puede medir. En el fondo de esta diapositiva, o sea, no se alcanzan a ver, pero son muchos números. Es como, digamos, un reporte de Excel donde vienen todos los datos. En internet nosotros podemos ver la manera en que la gente está consumiendo mi medio digital. Es decir, cuánto tiempo pasa en mi página web, cuántos retweets le dio, cuántos likes. Podemos tener una serie de estadísticas en tiempo real que antes no se podía tener. O sea, en una encuesta tradicional no podíamos tener esto. Pero en digital sí tenemos acceso a esta información. Entonces ya es un reto, porque ahí es donde viene el Big Data. Big Data se refiere a una colección de colecciones de datos que únicamente se puede obtener a través de medios digitales. Lo vamos a ver más adelante cómo se obtiene, pero este es en resumen. Se puede, en internet, todo se puede medir. Este video se llama Socialnomics por parte de Eric Qualman. Me gusta mucho porque en resumen muestra todo el dinamismo que hay en medios digitales, ¿no? Realmente es una economía en base a los medios sociales. En este slide podemos ver en resumen qué es lo que pasa en un minuto en internet, en todas las redes sociales. Yo sé que se ve muy pequeño los logos de cada uno, comparando 2016 contra 2017. Ahí. Pero no se preocupen, yo ya lo ordené de esta manera para que ustedes puedan ver qué tanto han cambiado y crecido estas redes sociales, ¿no? Este estudio se hizo a inicios de 2016 e inicios de 2017. Todavía no había ocurrido lo de Snapchat y lo de Instagram, que ya Instagram ya tiene los filtros y ya tiene todas las características. Pero bueno, en el color verde y en el color amarillo son aquellas redes sociales que han estado creciendo en 2 dígitos, ¿no? Es decir, entre el 71% y 17%. Entonces, estas redes sociales son las que tuvieron un mayor crecimiento entre el año pasado y este. Este es un estudio reciente del IAB, que es el organismo principal de fomentar el conocimiento en internet en México. Vemos que el 60% de los mexicanos tiene acceso a internet ya en 2017. Este número ha ido creciendo a través de los años y pues ya realmente, o sea, internet ya no es un medio como antes, así como muy BTL o muy, no era tan conocido. O sea, ya ahorita es una necesidad. ¿Por qué? Porque la gente está todo el tiempo en sus teléfonos, como lo mostrábamos en un slide anterior.
por estado, el comportamiento en digital también cambia. Apenas fue el Día Internacional de Internet, entonces sacaron este reporte y podemos ver que también, incluso por estados, hay comportamientos distintos, ¿no? O sea, no podemos encasillarnos a que, sí, el 60% de los mexicanos tiene acceso a Internet, pues no. O sea, simplemente por región va a variar, ¿no? Y tenemos que tener esto muy en cuenta. Y el prime time está en el smartphone. La línea morada es aquella que se refiere al teléfono móvil a través de los horarios del día, ¿no? Entonces, o sea, sí utilizamos la laptop, sí utilizamos el iPad, pero realmente, o sea, por el tamaño, por la practicidad, estamos en el teléfono móvil, ¿no? Entonces, realmente, ahí es donde tenemos una gran oportunidad de marketing en tiempo real. La inversión en medios digitales. Esto está creciendo a doble dígito. Aquí tenemos el estudio con los datos desde 2014 y 2015. Todavía no sale el de 2016, sale hasta mediados de año, en junio exactamente, pero podemos ver que hay cerca de 15 mil millones de pesos en inversión digital, de los cuales la mitad está en mobile, ¿no? Podemos verlo en el color verde, la mitad está destinado a plataformas mobile, ¿no? En distintas plataformas, ya sea en redes sociales o un banner de manera mobile, pero de esa manera se está comportando la inversión. Entonces, es bien interesante ver cómo se está moviendo, cómo está creciendo esta industria y cómo podemos apoyar. Esta es la proyección para 2020. Comparando televisión, está en primer lugar. Ahorita, con el reporte de 2016, que es la barra naranja, pero en 2020, bueno, sí se espera un crecimiento. El segundo renglón es Internet. ¿Ya vieron todo lo que se espera que crezca para el año 2020? Es un 67%. Entonces, realmente hay una gran oportunidad para dedicarnos al marketing digital. O sea, es un medio que está creciendo, que hay inversión, que la gente lo está utilizando, ¿no? Entonces, ahí está la atención de la gente y también está el dinero de las marcas. Y está muy... A ver, ahí está. Ok. Bueno, un poquito más sobre lo que les comentaba. Todo se puede medir en los datos y ellos son una nueva riqueza. Yo veo los datos como si fueran como piedras de carbón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que convertirlo en diamantes. O sea, no es nada más de, ya me llegó la data del consumidor. Pues sí, pero es un Excel larguísimo, con un montón de información, o incluso, ya en Big Data, llega un momento en el que ya en un Excel no te cabe toda la información. O sea, ya tienes que saber hasta programar para poder tratar de entender todos los datos de tus consumidores. Entonces, esto ya se va hacia otros servidores más grandes, no en una hoja de Excel, sino que ya son capacidades de análisis ya muy grandes, ¿no? Entonces, ahí está nuestro reto. Tenemos que saber cómo transformar estas piedras de carbón en un diamante, ¿no? En algo que sea útil para mi marca y para mi negocio. Todos los días en el planeta generamos 2.5 quintillones de bytes de datos. No, pues este número ni lo había escuchado, pero son todos estos bytes en el planeta. Es mucho, ¿no? Y esto lo generamos cada quien, cada vez que genero un tweet, cada vez que genero un posteo en Facebook, o incluso, a veces parecía como si yo no estuviera haciendo nada ahorita, pero sí estoy generando datos. Aquí yo traigo una pulsera que me está midiendo los pasos, que me está midiendo mi ritmo cardíaco, y lo está metiendo en un servidor. Entonces, todos estamos generando datos de cierta manera. ¿Por qué? Porque ya todos los dispositivos móviles, el Internet of Things, están creciendo de manera tan rápida que, pues, se resume en esto. Ok, pero bueno, aquí como les comentaba, ¿qué se entiende de todo esto? Imagínense que esto es mi reporte de cómo está el consumidor de hoy. No se entiende, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en cómo adaptar estos datos en algo significativo. Y aquí les traigo un ejemplo. Estas son las conexiones en Facebook. Imagínense todos los datos que maneja Facebook. Facebook ya sabe todo de nosotros. Ya sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, quiénes son nuestros amigos, con quién hablamos, con quién no.
sabe todo. O sea, el check-in, sabe todo de nosotros, pero ellos, ¿cómo administran esta información? ¿Cómo le hace para entender a su consumidor? Aquí a lo que les comentaba, recopila los datos, lo acomoda en un servidor. Y este diagrama es muy bonito. Esto representa las conexiones de Facebook entre los países, ¿no? Y esta gráfica la hizo un becario de Facebook en el año 2010. Porque él encontró, o sea, todos estos datos en Excel o en el programa que haya sido en su servidor. Y él supo cómo iba a transformarlo. Él dijo, no, pues a ver, si estamos viendo 300 conexiones de México y Estados Unidos contra 100 conexiones en otros países, o sea, él se puso a ver, pues es que esto, o sea, los datos así tal cual, nadie los entiende. Entonces, ya fue cuando él decidió hacer esta visualización de datos, donde se pueden apreciar las conexiones que hay entre cada país, cuáles son los países más activos en esta red social. Y al final, para esto sirven los datos. Y actualmente, esta es la foto de portada del Facebook de Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, es entender cómo se van formando las conexiones entre las personas, ¿no? O sea, porque podemos manejar datos, números y todo, pero al final del día, lo que importa son las personas. Como les comentaba, el reto es ordenar y visualizar los datos. Aquí tenemos unos M&Ms, pero aquí estamos únicamente seleccionando los que son de color café. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero primero hay que ver toda la data que tenemos y seleccionar la que nos importa. Y que sean relevantes para el negocio. Aquí esta persona que se puso a seleccionar los M&Ms de color café, pues había que preguntarle ¿para qué? Oye, a lo mejor quiere hacer una imagen con todos los de color café y aparte separarlos, no sé. ¿A qué te refieres cuando hablas de relevancia? En primer lugar, que sea vigente y adecuado, ¿no? Es decir, o sea, la data, como les comentaba, el consumidor cambia de opinión todos los días. Entonces, no podemos estar como pensando en que, ah, pues es que este reporte que hice hace 2 años, pues yo creo que todavía me sirve. ¿Por qué? Porque pues ahorita no tengo tiempo de realizar un estudio, de analizar bien al mercado, no sé. La gente cambia todo el tiempo. En segundo lugar, que sea interesante para el usuario, ¿no? En este caso, con la visualización de Facebook, pues fue muy interesante para el equipo de Facebook entender que a lo mejor en un país se comporta Facebook más fuerte que en otro. Eso es relevante. Y en tercer lugar, que tenga objetivos de negocio. Entonces, Mark Zuckerberg va a decir, a ver, con esta información, ya sea qué países les voy a poder vender mejores ofertas de anuncios en Facebook, quiénes son los países que más están interactuando con mi plataforma. O sea, al final, todos los datos de tu consumidor tienes que convertirlo en negocio, ¿no? Ok, esta caricatura me gusta mucho. Yo le puse estas etiquetas y así es como yo lo veo. La data son los puntitos en primer lugar. Ahí es donde tenemos un reporte en Excel o los resultados que me arroja un servidor sobre mi campaña digital, ¿no? Es como el diamante en bruto. Después tenemos los insights, que es la manera de cómo conectas estos puntos y entiendes a tu consumidor. ¿Qué es lo que, o sea, qué insights están motivando a que tu consumidor se comporte de tal manera? Y el storytelling. Esto es bien importante, porque a lo mejor yo puedo ser el mejor estadístico, ya puedo entender las conexiones que hay entre los datos, pero si yo no sé cómo comunicarlo a mi cliente, si no sé cómo comunicarlo a mi jefe, si no sé cómo comunicarlo a la audiencia, pues no sirve de nada. Entonces, es muy importante obtener estos 3 pasos para poder dar a conocer los principales insights de tu campaña digital. Y si entendemos al cliente de manera oportuna, es decir, en el momento adecuado, con el mensaje correcto, porque tú no le vas a hablar igual a una chica que a un chico, o sea, incluso entre mujeres sabemos muchas diferencias, no le vas a poder hablar igual. El medio, ¿no? A lo mejor yo estoy más tiempo en el iPad que en la laptop. Todos somos distintos. El contenido,
A lo mejor a mí me gusta más BuzzFeed, pero a ti te gusta más cultura colectiva y el dispositivo. Entonces, de esta manera, estaremos aplicando real-time marketing. Les voy a comentar rápidamente un caso de éxito de real-time marketing. Ok, bueno, estas son unas imágenes que manejamos en la empresa en la que trabajo, en Digiland. No sé si se alcance a ver, pero cada una de las caras de estas personas está conformada por pequeños iconos que representan los datos de las personas. O sea, realmente todos somos multifacéticos, o sea, no nos pueden encasillar en un target de, ay, yo soy mujer de 25 y 35 años, ABC más, que vive en la Ciudad de México. No, eso ya pasó, eso ya no existe. O sea, ya realmente tenemos que entender al consumidor en tiempo real, de qué es lo que está el cliente pensando en este momento. A lo mejor el día de hoy yo estoy muy emocionada por el día del mercadólogo, pero mañana pues quiero descansar, quiero pasear, quiero tomar unas fotos. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? No nos podemos quedar estáticos, jamás. Este es un ejemplo de una marca deportiva. Esta marca decía, pues mira, mi target son corredores y también son personas que les gusta el fútbol, ¿no? Ellos son mi target, entonces pues les quiero comunicar esta campaña, una carrera, les quiero vender playeras, etcétera. Entonces, lo que hicimos en Digiland fue una visualización de datos. Recopilamos todo lo que pasó en esta campaña, porque eran obviamente muchos números, y lo trasladamos a esta visualización. Parece muy enredada, pero no lo es. Cada color o cada parte del círculo representa un segmento. Es decir, las personas a las que les gusta el fútbol, digamos, son los de color verde. Los de color rojo son los geeks, los que les gusta la tecnología, la programación, etcétera. Después vienen mamás jóvenes, mujeres deportistas, etcétera. Entonces, de esta manera, clasificamos a toda la cantidad de grupos, de intereses de personas que encontramos. Entonces, ya no nos quedamos con lo que la marca decía. O sea, porque la marca decía, ay no, solamente gente, bueno, hombres y mujeres de 18 a 45 que les gusta el fútbol y correr. Entonces, pues no, o sea, no era suficiente eso. Realmente el consumidor es mucho más complejo que eso. El consumidor, somos todos nosotros así. Y aparte nuestros intereses se interconectan. O sea, a lo mejor yo puedo ser muy geek y me gusta la tecnología y todo, pero también me gusta el deporte. Y de esa manera se va conectando con otro interés. Entonces, de esta manera más o menos es como hemos tratado de visualizar al consumidor. Okay. Y, pues bueno, me he ido muy rápido porque creo que estamos un poquito justos de tiempo. Rápidamente les comparto los pasos que yo considero para crear una estrategia de real-time marketing. En primer lugar, alinear tu estrategia con los objetivos de negocio. ¿Para qué vas a levantar este estudio con millones de datos? ¿Para qué? ¿Qué quieres saber de tu consumidor? Y lo que quieras saber, ¿cómo lo vas a aplicar al negocio? Si tú ya sabes ese insight del consumidor, ¿cómo lo vas a transformar en una venta? En segundo lugar, entender bien al consumidor. Es decir, los intereses, los medios, el contexto en el que están, los momentos clave, ¿no? Tercer lugar, identificar plataformas para llegar a ellos de la manera más óptima, ¿no? Porque no es lo mismo llegar en un blog donde tienes que redactar un poquito más que redactar un tweet de 140 caracteres. O en una foto en Instagram, donde la gente es más visual, se fija más por el filtro, los colores, el hashtag, ¿no? En cuarto lugar, monitorear y optimizar todo el tiempo. Como el consumidor no es estático, tienes que estar monitoreando qué es lo que pasa. Porque a lo mejor el día de hoy todos estamos en este congreso, pero el día de mañana va a haber un partido de fútbol. Y el domingo, pues voy a tener que hacer la tarea de último momento. Todos estamos pensando en cosas diferentes todo el tiempo. No podemos encasillarnos, no podemos generalizar. Entonces, la tecnología nos ayuda a entender al consumidor. Porque ya, como el consumidor no está contestando encuestas ni quiere dar información, pero sí la está dando. Sí la está dando a través de distintas plataformas digitales.
Y en quinto lugar, no perder de vista la competencia. ¿Cómo ellos están llegando a sus audiencias clave? ¿Qué mensajes están manejando? Y también en tiempo real, porque la competencia el día de hoy puede estar manejando un mensaje, mañana otro. O a lo mejor ellos están planeando otra cosa que tú ni te esperabas. Entonces siempre es muy importante manejar un calendario de contenido donde tú puedas mapear las actividades que van a estar, que tú vas a hacer y que también de alguna manera te puede llevar hacia lo que tu competencia pudiera hacer. En un calendario editorial, por ejemplo, puedes ir mapeando eventos importantes. El día del mercadólogo, el día de las madres, el día del internet. No. O sea, hay ciertas cosas que ya puedes ir avanzando como para prevenir un poquito qué es lo que está pasando. Okay. Esta es una imagen de cómo se hace para llegar a una experiencia grande. En primer lugar, bueno, esta es como una tipo curva de aprendizaje. Sé que las letras están muy chiquitas, pero en un inicio todos pensamos, esta es la mejor idea que he tenido. Pero ya después que te vas dando cuenta de las cosas, como que te vas desanimando un poco. Entonces ahí es cuando estás bajando un poquito el ánimo. Después llega un momento en el que continúas bajando. Pero ya después, cuando te das cuenta que hiciste algo diferente, después de tantas veces que fallaste, que te equivocaste, y empiezas a ver resultados gracias a ese aprendizaje, empiezas a subir, ¿no? Entonces, vas llegando, ok, pues bueno, creo que no estoy tan mal. Creo que ahí va mi idea, ahí va mi proyecto, ahí va creciendo. Después de varios golpes, de varias caídas, pero ahí va. Y al final, estás logrando algo diferente, algo disruptivo. O sea, realmente, ¿cuántas ideas no hemos rebotado? Porque, ay, no, esto suena muy loco. A lo mejor no está tan loco. A lo mejor necesitas juntarte con una persona de una profesión distinta para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, siempre tienes que verlo de esa manera. Así, aprendizaje tras aprendizaje. Ahí. Y es lo que les digo en esta siguiente slide. Inténtalo. Falla. Vuelve a fallar, no importa. Y al final, fail better. ¿No? Realmente yo creo que estamos todos en un camino de aprendizaje continuo. No importa si ya te graduaste con mención honorífica, o si haces una maestría, o si... No importa, siempre estás aprendiendo. Realmente tienes que estar al tanto de las noticias, de las marcas, de los nuevos servicios. Júntense con gente de distintas carreras. De verdad, ellos les van a abrir los ojos de muchas maneras, ¿no? Finanzas, química, física, computación, así. Y ellos les van a dar un enfoque, pero nosotros como mercadólogos tenemos la posibilidad de crear experiencias, ¿no? O sea, nosotros como ya tenemos ese feeling con el consumidor, o sea, ya tenemos un poquito más de tacto con el mercado. Y entonces podemos ayudarlos a crear cosas juntas y siempre trabajando en equipo. Y eso ya sería todo por mi parte.